La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. La Fórmula. Vamos a hablar poco porque hay mucho chisme. Ay, Dios mío, bueno. Y tenemos que darle duro. Pero bueno. Lo de la orden de arresto por el... Tengo miedo en este momento. La orden de arresto que acaban de emitir contra Roche RD, vamos a hablar de eso dentro de un ratito. Richard Hernández viene por ahí, Moisés Balbuena también. Felicidades a Raylin por la graduación del día de ayer. Ay, gracias. No pudimos estar contigo, pero tú sabes que estuvo está querido. Ariel también representando. Ariel tuvo representación. Agradecer a todos los medios digitales que nos han dado también el espaldarazo y nos han compartido la noticia. Ay, sí, Ives, hasta Carro Vitali, sí. Ay, señores, pero vamos al paso. Bueno, vamos a comenzar con Divertido con Jochi. En el 809-566-109 le gustó el regreso de Divertido con Jochi y el remozamiento de Más Roberto. Esa es la pregunta en la tarde de hoy. Yo, Wanderly, que dio mucha tijera a través de Luminarias, yo que estuve ahí dando mi... Yo lo di todo, dando mi pasito con mi hermano y amigo Don Miguel. Y si usted no duda, entre la Miguelo. Historia de Don Miguel para que usted vea con quién él sube una foto. Con Yolanda. Y me perdonan. Porque aquí la gente le gusta echar como el chabaineo. Uno echa los dientes y aquí hay respeto. Respeto para mamá. Respeto para mamá. Yo soy mamá. Perdón. Tenemos una llamadita por ahí. Hello, la Fórmula Radio. Hello. Ah, hola, mi amigo San Cristóbal, dígame, ¿le gustó Divertido, sí o no? ¿Le gustó más Roberto, sí o no? Ajá. Ese es bueno, yo le deseo éxito, él es bueno. Ah, pues también, ahí quedamos, vamos con la otra. Adiós, mi amor. 809-566-109, pueden hacerlo también por el WhatsApp, notitas de voz, mensajes, como así usted es. Quiera. Mire, realmente, tú sabes que yo sentí ayer con Divertido, y hoy lo decía... porque también lo comentó Ivonne Peralta esta mañana, es como que Divertido se apagó hace 5 años, se emprendió el televisor y como que no había pasado nada. De verdad que felicidades a Edilenia, porque la mancuerna de Jochi y Edilenia funciona, sí. Increíble, incluso la alegría, como la energía de Don Jochi Santos ayer, de verdad que se sentía. Desde que tú entrabas con Color Visión, era como una alegría que había en ese pasillo y la cantidad de jóvenes de TV Imaginativa que estuvieron y apoyando a su productora Edilenia Taktuk, muchos que ya están... dentro de los medios, en sus diferentes provincias, otros que ya, bueno, y vimos entonces ayer los nuevos rostros, bueno, que para mí no son nuevos, porque Rosemary Herrán no es nueva, María Angélica Ureña no es nueva, pero sí los otros jóvenes, a Gabriela de la O, que es una influencer. Es decir, hay muchachos, estas jóvenes que están ahí, ojalá que aprovechen la sombrilla. Jiménez también, es que, duro. Sí, que le da siempre y que le ha dado Don Jochi Santos a la nueva generación, a los que hoy son figuras, a ellos que están aprovechando las oportunidades. De verdad que... qué linda energía, y aunque mucha gente quiere establecer el discurso que el público no está en televisión, somos 12 millones de habitantes, y de 12 millones de habitantes, mal contado, que hay en República Dominicana, 1 millón y algo, y yo lo voy a dejar en el millón, es que tiene acceso a Netflix, a internet, sí. Después, en RD, la gente ve televisión. Y oye radio. Y hoy escucha radio, y lo digo porque hay un discurso y una campañita que me tiene muy harta de decir de que no, la gente no está en televisión. Si no fuera así, las campañas publicitarias y las pautas publicitarias que hay en televisión no existieran. Usted me excusa, porque con números también que aquí se coloca. Que se coloca muchas veces por cuña y por relaciones, que no está mal, pero también se colocan por números. Y más ahora que la medición de los números es por rating, por la vaina de las plataformas digitales. Todo, hay una medición. Entonces, de verdad que lo que se vivió ayer y la energía que nosotros pudimos vivir, no por la que yo hice por mi trabajo como periodista, que a eso fue que fui ayer a Color Visión. Lo que tú veías en redes sociales todavía anoche era una locura con lo que pasó con Divertido.
Así Wanderly. Es, Kenny. A mí me gustó mucho el formato de... Tómala, manito, de, y ahorita lograr renovar, llegar y tener su formato y que a la gente le guste, que la gente se contagie con esa magia a través de la televisión, que fue mi caso y el caso de muchas otras personas. Me gustó el elenco, me gustó María Angélica, me encantó verla ahí, siento que tiene una energía muy bonita. Y todos los jóvenes que están también se nota. Y hay muchas, o sea, las personas siempre van a buscar quizá esa parte negativa, pero siento que Edilenia tomó decisiones correctas en el caso de los jóvenes de que están ahí. No, y de rememorar cosas que, ¿sí? como yo decía, quizás muchos jóvenes de esta generación no conocieron, ¿sí? no conocían, solamente tienen la referencia de divertido, y hacer una, rememorar los profesionales, los conductores, porque Aniedia e Isaura fueron invitadas, sí, igual Noel Ventura, y el rememorar el dado de la suerte, que fue un concurso que se estableció en el Gordo de la Semana, y que ayer decía Don Jochi que quien la señora que hizo el dado de la suerte hace muchos años fue la que le trabajó ese dado el día de ayer. Es decir, sí, había muchas cosas. La dirección musical de Antonio González, con músicos de primera. La escenografía de Omar Martí, que estuve con... Bueno, ahorita voy a llamar a Omar. De verdad que mi respeto por Omar, porque si se veía linda en televisión, en persona, era que era el final. Yo decía, yo quiero una escenografía así. De eso se trata una renovación. Yo misma decía, yo quiero una escenografía así. ¡Ay, mi madre! Bueno, muy bonito, muy bonito. También ese espacio donde el público se ve, también esa interacción. Sí. O sea, qué bueno de que regrese la buena televisión, que la gente consuma esa buena televisión. Y yo creo que una muestra de esto es ver todos los comentarios a través de las redes sociales. La gente emocionada, hablando de que llegó Jochi Santos nuevamente, que este proyecto, a pesar de ser un proyecto que conocimos hace muchos años en la radio, llegue y que todo el mundo se quede tan impresionado. Yo creo que habla de esa sed que hay, de una comunicación bonita, de una comunicación sin llegar a lo bajo, sin tiraderas entre mujeres. O sea, esto es un mensaje, y qué bueno que el público lo ha aceptado. Y también felicitar al equipo de Más Roberto por su renovación, porque eso muestra también que tienen la intención de competir, y la competencia es muy sana. Sí, claro, el estar solo en un rubro y que no haya competencia, lo hace aburrido. Sí. Lo hace aburrido, y además porque siempre hemos dicho que el pastel funciona para todos. Incluso ayer había también gente decía, yo ponía Más Roberto y ponía Divertido, me quedé con Divertido, pero ponía Más Roberto. Y entonces, haciendo el tema de las comparaciones, qué bueno que eso exista. Y una de las cosas que yo más aplaudo es el tema de la inversión, de hacer una inversión de calidad, de hacer una inversión en técnicos. Cuando tú tienes un equipo ganador, las cosas tienen que resultar de manera positiva, y esa era la linda energía que ayer se vivió con el programa Divertido con Jochi. De verdad, incluso dentro de las instalaciones de Colorvisión, los técnicos, incluso habían técnicos que eran del canal que estaban ahí dando soporte. De verdad que fue maravilloso esa linda energía. Son 14 programas que tienen establecidos, que van a ser de Divertido con Jochi. Ayer es de 12 a 2 de la tarde, pero se extendió por el tema de que, ¿verdad?, había muchos invitados, el tema de las pautas, y el canal le cedió hasta que terminaron con broche de oro con la presentación, y también con esa dinámica tan linda y energía del mejor del bloque, que es mi querido Don Miguelo. De que verdad, no da muchas entrevistas. No, y sí, exactamente. Betty Jerónimo, que estuvo por ahí con la evolución, y que fue, ella fue uno de los sellos importantes de Divertido con Jochi. Mira, hoy ahí, sí, que nuestra la alcaldesa de Santo Domingo Norte, y es una mujer que con los años se fue preparando académicamente, profesionalmente. Hoy es diputada y el 24 de abril asume el cargo de alcaldesa. Entonces, de verdad que como que muchas historias lindas que contar. Con relación
a los nuevos talentos, vi que pusieron, hay un joven que va a estar como haciendo los exteriores, que del equipo de TV Imaginativa, y me alegra que a estos jóvenes que han apostado tanto a Edilenia, que han apostado tanto a los castings, pues qué bueno que tengan la oportunidad de que se le dé el chance dentro de la plataforma de Divertido con Jochi. Sí, para mí fue una sorpresa ver a María Angélica Ureña como conductora. ¿Por qué lo digo? Porque María Angélica para mí ya es un talento probado. Sí, Kenny, pero y yo para creo mí, que hay que hacer un equilibrio, porque no, si todos son nuevos... No, 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 yo lo que te estoy diciendo que fue mi sorpresa, no estoy diciendo que fue mi disgusto. No, porque eso, no, lo que te digo es que a mí me gustó, porque siento que ella es la que va a hacer ese equilibrio ahí, balance, ahí porque la mayoría son nuevos. Que sí, claro, incluso hay una jovencita que como modelo... que espero ver, bueno, y Rosemary Herrán, que ya sabemos que viene de las plataformas digitales, claro. Es una mujer que tiene un engagement importante en las plataformas, vamos a ver su desempeño, porque no es lo mismo redes que hacer televisión. Así es. No es lo mismo, tenemos que estar claro de eso. Hay gente que puede tener... Sí, aunque puede, sí, pero no significa que lo vaya a hacer bien, claro, o que lo haga bien. Hay que darle su tiempo. Claro. Pero lo digo porque es una joven que ya tiene tiempo en diferentes rubros, haciendo, ha hecho cine, es de radio, es de redes, es de musicales. Entonces ahora está probando televisión. Vamos a ver cómo se desempeña y cómo también surge la química y la mancuerna entre todos. Entonces, oye, eso quizás, es así. Oye, dale. Quizás hay un hilo conductor. Le dejó de Divertido hace 6 años. Ajá. Y entonces siguió ahí donde estaba, donde se quedó. Entonces trajo nuevos talentos, porque trajo hizo el mismo programa viejo. Edilenia. Lo conectó ahí mismo. Edilenia lo conectó ahí con lo nuevo, viejo. Todo viejo, sí, para que la gente no se recuerde. Entonces, muy bien. Ya, se quedaron como un nuevo resumen. Sí, sí. Se quedaron nuevo. Sí. Bien, bien, me gustó también ver a Isaura ahí. O sea, es como que tú piensas en Divertido y tú la recuerdas a ella. Entonces, este primer programa fue muy bonito. Bueno. Muy bonito. Sí, me gustó la participación de los jóvenes nuevos, de los nuevos talentos. Sí. También eso. María Angélica, okay, ya un talento comprobado. Me gusta la chica Gabriela de la O, me gusta ella. Sí, tiene una chispa. Me gusta, ella tiene como... Y el chico también. Jay Jiménez, sí, Jay. De los míos, el Jay. Sí, siento que tiene una chispa. Y eso es lo que va a conectar con la gente. Y si tenemos en cuenta de que Jochi Santos le ha dado oportunidades a talentos que después se convierten en grandes figuras. Sí. Entonces hay que tener ahí una línea. Quizás no era lo que todo el mundo esperaba, porque ahora en la era de la tecnología, de las redes sociales, de las controversias, tomar en cuenta un equipo de personas que están haciendo camino en base al trabajo, fuera quizás de ese mundo tan controversial, resulta extraño, pero qué bueno. Yo estoy muy feliz de que haya pasado. Ok, todo eso está bien, bonito. Ahora. Me extrañé, de verdad, Edilenia sacó de ultratumba a Carlos Baez y al Chamo. Pero ellos estaban ahí antes, ¿no? Para, en la última etapa de Divertido, no. Y sí extrañé a mi amigo Boli, Héctor Bolívar, que y, el flaco. Sí, yo sé quién es Boli, claro. Exactamente. A veces se enamora de algunos talentos. Así es. Eso sí me extrañó. Y lo digo porque Boli se mantiene dentro del equipo de talentos de la empresa de Don Jochi, claro. Santos. Es parte del elenco de Al Aire, uh-huh, Libre. Uh-huh. Incluso él es el one-two para mí, claro, de Eduardo Santos dentro de Al Aire Libre. Y eso sí me extrañó, de que el Boli no estuviera. Pero nada, ella es la productora, ella es la que entiende, ¿verdad? Pero eso sí como que me extrañó, porque yo digo, y es todo muerto. No, pero que ni quizás le hicieron la propuesta. Está otra tumba. No, quizás le hicieron la propuesta y ellos, como están en un nuevo, en una nueva faceta, en otros proyectos, decidieron, porque también en el caso de, ahí está el hijo de Jochi, que tampoco forma parte. Eduardo. No, lo que pasa es que Eduardo acaba de nacer la bebé, uh-huh, el sábado. Pero él va a estar. Tengo entendido que creo que va a estar Eduardo en Divertido, bueno, con Jochi. Yo voy a decir que Boli quizás no tiene otros proyectos y no puede estar en Divertido con Jochi, porque mira, es Albert Beratón no puede tampoco. No, pero ya estaba bueno de Albert.
Porque te voy a decir una cosa, divertido. Hace 5 años que no estaba al aire. Él estaba en Más Roberto, tenía que quedarse pero ahí. Pero él no está en Más Roberto. Tenía claro que quedarse que sí. ahí. Mi amigo Albert tenía ayer que quedarse era hoy. Un domingo de TVT, era como... Ok, tengo sí. pregunta ¿Un yo. ¿Un domingo de qué? De TVT, como... Es verdad, mundo, como pero que... sin embargo, ese TVT, mira cómo funcionó. Porque es como que si no se hubiese ido, divertido. Es una vaina impresionante. Me al otro programa. Claro. A más Roberto. Sí, pero me dicen que Roberto Ángel salió solamente en la entrevista de Luisín y después no volvió a aparecer. ¿Otra vez? Y en esa entrevista, tú puedes adivinar de lo que hablaron. Mire, pregunta. Vamos a ver, 809-566-109. Se creó la expectativa de una, hasta cierto punto, dos bombas que iban a lanzarse ayer. El programa con el regreso de Robertico y el lanzamiento del primer programa de la nueva temporada de Divertido. ¿Sienten ustedes entonces que lo de Divertido arrolló, arropó, se comió sí. la sorpresa del retorno de Robertico y que no pasó sí. gran cosa? Sí, no, lo arrolló. Sí que lo arrolló. Sí. Honestamente, en redes, en todo. Sí, arrolló. No hubo competencia. No, arrolló Divertido con Jochi y Amar Roberto. Mira, ¿qué hubo más talento? Siendo honesto en cuanto a contenido, sin pasiones, siendo objetivo. Claro, tú haces la medición y sí, Divertido superó las expectativas de Más Roberto. Lamentablemente. Claro que sí. Hay que decirlo así. Porque es con objetividad. No, y además, es que no tiene nada nuevo que ofrecer ninguno de los que volvieron. Entonces, sí, yo creo que como también, que no hay nada nuevo que ofrecer. Yo creo que perdón, también habría tenido... ninguno de los dos, tú dices. No, de todos los que volvieron. No, porque no fueron solo dos. Porque Nastra también. Ah, ok. Pues, habla claro. Nastra, Boli. Para el corte. Déjame ver quién estaban. Ah, dilo, claro, para el corte. Espérate, ¿quién estaban? Déjame ver la foto. Por Nastra, favor. Ajá, Boli. Ajá. El Nagüero. Ajá. Sí. María Chibuda. María Chibuda. Ajá. Sigue, Luisín. Y Robertico otra vez. Ajá. Nada nuevo que ofrecer. Una entrevista a Luisín. ¿Dónde está? Pero no te vayas, Mercedes. Y eso, te sigo diciendo. A decir lo mismo que Luisín dice todos los días en el programa de Robertico. En el del Boli. Pero es en televisión. Y cada vez que él va a una entrevista, habla de lo mismo. Ya suelta ese hombre en banda, muchacho. Señor, suelta ese hombre en banda ya. Suelta ese hombre en banda. Ya, deja de hablar de eso. Habla de otra cosa. Tú tienes mucho talento. Muchas cosas que ofrecer. Deja de hablar lo mismo. Es si que... te preguntas, no puedo hablar, no voy a hablar de eso, voy a hablar de cosas interesantes, importantes. Siempre lo mismo. ¡Wow! Bueno, así llegó Moisés. Yo, sin embargo... ¡Y basta ya! Inconsciencia de esta forma tan exigua. Sin embargo, yo voy a decir que quizás el tema de que Jochi Santos regrese después de 5 años iba a hacerle sombra a cualquier otro proyecto. Creo que son 5 años. O sea, le iba a hacer sombra a cualquier otro proyecto. El momento de la renovación de Más Roberto, siento que no fue en el momento indicado, porque si lo hacen quizás 2 semanas antes, la gente iba a conectar con eso, pero ya todo el mundo estaba muy concentrado en toda la expectativa que de se había creado con Divertido. Mira, a mí me encanta hasta Roberto Ángel. Y a mí también. Sí, yo sí, le tengo pero cariño, lo que te digo, y quiero, quizás con esto destacar la parte de Más Roberto, porque Robertico logra un dinamismo. Vamos a tomar esa llamada. Muy chulo. Vamos a tomar mira, esa llamada. Mira, tú es que no interrumpa cuando está hablando de Jochi, pero cuando de Robertico sí. Hola. Esto es, aquí no se puede. Hola. No, es que ahorita colgamos la llamada. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Jóvenes. Todo bien, mi amor, cuéntanos. Sí, no, mirando el programa de Jochi de un palo y de un palo, se lo comían los viticos, pobre. ¿Aló? Ajá, sí, mi vida. ¿Aló? Sí. Ale, me gustó también de vestir con Jochi, fue los profesionales y Don Miguel, que se comió también. No, el programa está buenísimo, está bueno el programa, me gustó el programa. Está chulo. Gracias, mi amor, por tu opinión. Dejaron hablar Miguel. ¿Eh? ¿Dejaron hablar de Miguel? Sí, sí, ellos interactuaron, el hijo. Dale. No, lo que... yo venía... otra llamada. No, vamos con esa llamadita. Yo no voy a hablar de Robertico ya. Ya. Hola. Ya está bien. Hola. Buenas tardes, Jenny. Sí, buenas tardes, mi amor. Da tu opinión. ¿A quién viste? ¿A quién consumiste el día de ayer? ¿Más Roberto Divertido? Yo lo consumí a los dos. Yo estaba era cambia de canal, cambia uno y cambia otro. A ver, porque estoy fan de los dos programas. Pero, si bien es cierto que el programa de Jochi arrolló, de verdad, arrolló. Porque nos dimos cuenta que en el programa de Roberto solamente cambiaron la escenografía.
los demás fue lo mismo, lo mismo. Debieron traer de ultratumba, no sé, buscando el éxito para ver si removía algo. Pero en el programa de Hochi, de verdad, Isaura y la otra muchacha, la nueva, que va a estar ahí con lo nuevo, pero que ya es vieja, no me acuerdo el nombre ahora. María Angélica, sí. María Angélica, ella es muy buena, pero la verdad que de los nuevos, solamente el varón como que destacó. Porque incluso la muchacha que hace cosas de redes y programas de radio, no sé, no era ella, ella se sentía tan incómoda, hasta como que los tacones le molestaban. Gracias, Kenny, gracias a todos. Gracias a ti, mi amor, por tu opinión, y valoramos también, sí, también el que tú tomaras tu tiempo para escuchar y opinar aquí en la Fórmula Radio. Me gustó lo de Buscando el Éxito y el Pupita Caliente también. Vamos. Que la anoten esa idea. Otra llamadita. Hola, buenas tardes, bienvenido a la Fórmula Radio. Buenas tardes. Yo en vivo no lo pude ver a ninguno de los dos, pero cuando llegué a la casa entré a YouTube. Sí, realmente el programa de Robertico como que pone los cortes en Instagram y en YouTube más rápido que el de Hochi. Tienen que pensar en eso porque uno esperó mucho como para ver lo que pasó. Robertico fue más de lo mismo, la misma gente del Mañanero, el doctor Nasta prepotentísimo, altanero, más de lo mismo, solamente cambiaron la escenografía. Las chicas bellísimas, pero lo mismo. Obviamente que todos íbamos a estar esperando Divertido con Hochi, porque hace tiempo que no estaba ahí, aunque no presentaran a nadie de los viejos. O sea, uno quería ver la figura, porque Hochi es una marca, y lo estábamos esperando. Ahora, Kenny, está bien que el boli sea tu amigo, pero él es más muerto que los dos que estaban en el coro. Ah, no, pero esa es tu opinión, Soba. Y yo la respeto. Sí, y yo la respeto. Pero el coro simple, tiene su función. Exacto, no, y yo la respeto, porque que la gente se confunde con el tema de la amistad. Y para que ustedes sepan, yo valoro el talento de Boli, de Héctor Bolívar, que así es que se llama. Pero no es de que, ay, porque yo lo único que hice fue que, como tú, con un talento que pertenece a tu empresa, tú como que lo afuereas y traes dos de ultratumba. Esa es mi opinión, ¿eh? Tenemos otra llamadita por aquí por el WhatsApp. Hello. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes para ustedes, reportando sintonía desde San Diego. Gracias, mi amor. ¿Cómo está eso por allá y el clima en San Diego? Ah, está buenísimo. Realmente hoy se siente frío, pero está rico. Qué bueno, mi amor. A ver, ¿a quién viste? ¿Qué te gustó de ayer domingo con el tema de Más Roberto y Divertido con Hochi? Para ser sincera, ayer me enfoqué en ver Divertido, porque obviamente todos los que crecimos viendo Divertido los domingos, pues ese nuevo, o sea, que nuevamente está en el aire, yo entiendo que debe ser una propuesta, con una propuesta muy buena. Ayer los nuevos talentos que están con Hochi, lo veo excelente. Tal vez hay una chica nueva, no recuerdo el nombre, que tiene el pelito corto. Creo que tal vez con el paso de los siguientes sábados ella va a tomar más como seguridad, porque la vi como un poco, cuando hablaba, se sentía insegura, pero después me encantó el programa. Y con relación a Más Roberto, lo que entiendo y lo que he visto es que a veces tienen tantas personas en los segmentos que se vuelve un caos y como que no se ve organizado, no se ve que tiene una producción. Ahí está, te agradezco muchísimo tu comentario desde San Diego, un beso para ti, mi niña, y gracias por estar en sintonía con la Fórmula Radio a través de esta Super Cool 100.9. Yo entiendo que deben buscar una productora, un productor. Sí, de piso más fuerte. Roberto, porque no puede ser que el programa de radio lo lleven a televisión. Ahí está. No podemos. Buenas tardes, bienvenido a la Fórmula Radio. No. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Todo bien, mi amor, cuéntanos. Qué bueno, tenía siglos que no me sentaba un domingo a ver televisión dominicana. Y de verdad te digo que con gusto amé, viví el programa de Hochi Santo. Oh, qué chulo, de verdad. Cuánto nos alegramos que la gente haya conectado ayer con estas propuestas televisivas de los domingos, Más Roberto y Divertido con Hochi, quien regresa 5 años después y serán 14 programas. Si venden y todo el mundo coloca ese programa, puede que se quede un año. No, y qué bueno sería. No, ojalá, mal, sí, ¿no? Sí. Y yo hasta que, más. Yo prefiero que se quede así porque él lo dijo cuando tú lo entrevistaste, uh-huh, de que
no lo vendían por mes, sino el paquete. El paquete. Entonces, completo. El paquete. Si tú vendes el paquete, ya, ¿para qué tú quieres seguir? Entonces, bueno. Después tú vuelves y preparas otro paquete. Otro paquete. Sí. Por temporada. Sí, pero bueno. Bueno, así la gente no se acomoda. Dice, ahí ya se va a quedar ya. Sí, se pierde la magia. Ahí está. Wanderly, te van a dejar hablar. Di tu asunto, Wanderly, ahora sí. Voy a hablar de Masturber. Dale. No, en el punto de Masturber. Pues vamos para una pausa entonces. Regresamos en breve. No. Claro que no. ¿Y qué fue? Claro que no. Habla, Richard. Habla tú. Habla tú, Richard. Buenas tardes, Richard. Habla. Es un plan. No habla, Richard. Ay, no escuché la última parte. ¿Qué dijo que se fuera y qué dijo que no? No. Tranquilo, Richard. Dale. Buenas tardes, Richard. Hola, espero que estén bien, los extrañé. Tu comentario, Richard, quiero escucharte. Va a ser breve. Sí. Ay, yo amo. Desearle todo el éxito del mundo a Don Hochi con esta nueva temporada de Dilenia Tattoo. Ay, también me parece que hacen una muy buena mancuerna, sí, la verdad. Lo que pasa es que cuando venía, lo venía escuchando y decía una de las oyentes, ajá, que Rosemary Herrán, ¿verdad? Ajá. El apellido de esa chica. Sí. Se sentía incómoda. Sí. Decía la gente. Exacto. Y a veces, a mí, por ejemplo, yo no... a mí me encanta andar tirado. Y yo creo que Rosemary siempre anda como tirada. No en mal sentido. Tirada es que quizás no anda con ese glamour que presenta, no, claro, todos los... Sí, claro. Que tiene que presentar ahora que esté en televisión con Hochi Ma, porque ahí hay que... Tira, Moisés. La gente entiende lo que tira. Andar con... Ya tú sabes. A mí me encanta andar tirado también. Hay momentos que uno tiene que arreglarse un poquito más, mm, y es un poco incómodo para uno, que quizás uno está acostumbrado a andar con un estilo muy marcado, y quizás por eso era que ella se sentía un poco incómoda, porque ella siempre anda tirada. Extraña, tirada. Mm-hmm. Se ve muy machito. Además, no está en personaje, porque siempre está en un, sí, personaje, entonces ella debe estar como así. Exacto. Mucho más femenina. No, ahora ella tiene que tener un garbo y una elegancia muy grande. Incluso dentro fue de este proyecto. El estilista de Rosemary y de Gabriela de la O, nuestro amigo Carlos Martínez. Oye, muy imagínate. Carlitos, muy bonito, sí, muy bonito. Pero Gabriela siempre anda bien. No, pero sí. Oye, el apellido, mi amor, de la O. ¿Y quién es apellido de la O aquí? Tres gente en este país. Española, bueno, por la misma razón. O sea, no todo el mundo tiene ese apellido. Esa niña nació con clase. Ojalá que de verdad la aprovechen la oportunidad. Así es. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, que aprovechen la oportunidad. ¿Y demás, Roberto? Denle un chance a Rosemary. Claro. Ella lo va a coger, primer. ¿Verdad? Es lo que yo digo. Es la primera. Sí. Ella viene como de un rubro de redes sociales, cine, plataforma, sí, está en radio, y ahora está en televisión, no es lo mismo. Entonces tiene que coger el piso. Sí. Entonces, por eso no quiero etiquetar a ninguno. A Rosemary, que tú le vas a dar consejo, ¿no? Y la modelo no, que ni tiene siquiera que es un consejo, simplemente es como una observación. Es que ni siquiera lo considero como una observación, amiga. No, una observación a la gente que quizás no sabe, bueno, cómo sí, el proceso de Rosemary. Sí, podríamos ponerlo ahí. Sí, quizás. Sí, porque María Angélica está aprobada. Sí, claro. María Angélica lo que tiene que hacer la loquera un poquito y no, pero centrar. Ella, sí, pero aquí es diferente. Aquí es otro rol. Yo espero que Hochi la otro nivel, es otro nivel. Sí, hay otro nivel. La loquera un poquito. Hay un día que uno puede, tú sabes, soltar la loquera. A Jay no lo conozco, la verdad. No, del programa. Más Roberto. No sé, la verdad. Yo siento que, no sé, que hay programas que cumplen una etapa en la vida y que ya. Tú te crees así, pero que más unos que vienen y otros que se vayan. Hace rato. Yo creo que Roberto, pero yo siento que Salcedo, si tú lo ves desde un punto de vista, es hasta otra etapa, porque Roberto... Yo hubiese sacado más Roberto y me enfoco en Vale por Tres. Y pero Vale por Tres, tú estás viendo No, vale pero lo renovo total, porque más Roberto es Robertico. Yeah. O sea, a la figura principal, que es Roberto Ángel, no estar automáticamente ya, porque que imagínate, hasta el nombre es asociado con la figura estelar, que es Roberto. Y Roberto no va a estar en más Roberto. Roberto va a tener puntualizaciones... lo que me he enterado es que no va a estar fijo, no va a cumplir ni siquiera las 2 horas o 3 horas que tiene el proyecto. Él va a hacer como hacia él va a estar el ping pong saliendo, exacto. Entonces yo creo que me entrevista es Robertico. Yo saco más Roberto y me enfoco en Vale por Tres y lo reestructuro totalmente, digo yo. Es que yo no, hacer otro Vale por Tres, sí. O hacer otro proyecto sabatino con nombre, porque a la gente le gusta, tú sabes, que vengan cosas como frescas, nuevas. Al menos de que Roberto va a estar fijo como lo conocíamos. Los talentos que estaban antes. Antes. Estaba, sí, o sea,
¿Quiénes? Bárbara Plaza, Albert Mena. Pero siguen ellos. Pero ellos no han conectado. No, pero solo. Se hubiese quedado solo. Ah, solo. Yo creo que sí, Kenny, que ellos tienen un nicho importante. El chico ese de Actívate con los Famosos. ¿Cómo se llama? Giancarlo. Sí, simple y llanamente. Yo lo que sí estuve de acuerdo es que cambiaron un poco la producción desde el punto de vista de lo que están ofreciendo. Ese Hombre y Mujer me tiene muy harto. Y ya ese concepto cumplió una etapa también dentro del proyecto. Y aparte de eso, la escenografía, que se entendía que le iba a caer arriba a cualquiera en cualquier momento. Pero la verdad, yo estuve allá, a mí nadie me lo dijo. Y es una crítica constructiva, claro. No es nada ni con la intención de JLP. Simple y llanamente hay cosas que en televisión, el informe no también ver. De Elisa Ortega tiene que cambiar la escenografía, porque yo que lo veo ya, yo estoy viendo que está desbaratado en una esquina. ¿No recuerda que ya lo está cambiando? Recuerda que el informe no lo han cambiado. No, el estudio de el estudio es una cosa. Porque recuerda que va por etapa. Ellos entonces ya el informe ha sacado bastante cuarto para tener una nueva escenografía. ¿Va a ver, Wanderly, que tú eres de allá? No, yo no soy de allá. Hace mucho que salí de ahí. Creo que 2017, por ahí. Imagínate todo lo que ha llovido. Exacto. Yo tenía más que... Pero esa escenografía tiene que tener como 10 años ya, la del informe. ¿La opinión de Wanderly? Wanderly, ¿tu opinión? No, yo en el tema de Roberto Ángel, si nos vamos a pausar. No, pasa ya, pasamos la noticia. Dale, en el caso de Más Roberto, lo que quiero decir es que muchas personas han despertado una fiebre por Jochi Santos, pero hay un público que consume Más Roberto y que es un público diferente al que consume a Jochi Santos. En el caso de la entrada del doctor, que para mí quizás era el que menos tenía, como que la gente estaba esperando. Yo entiendo que Boli y Robertico, el Nagüero, hacen una gran química en cualquier proyecto que estén y que hay que darle la oportunidad. Ahora, si Robertico no toma en serio su proyecto, mucho menos lo va a tomar en serio la gente que lo consume. Entonces, si él va a estar en una parte específica, yo creo que debe establecerse y no que un día él esté, que otro día no esté y que regresemos a lo mismo ya después de que él anunció esa modificación, ese lanzamiento. En el caso de este chico, de el Bolívar Valera conecta mucho con la gente. Sí. Ahora, cuando tú estás en un ambiente político y tú quieres desdoblarte tanto, como que tiene que ver cuál es el concepto que tú vas a seguir. Y lo digo porque Robertico está en política, el Boli está en política, y ese es un programa que tiene una chispa y que conecta con el público general. Entonces, esperemos que la idea de ellos regresar no sea con esa idea de quizás buscar un lugar donde mostrarse como político, sino para... exposición. Es lo que te digo, sino que sea con la intención de hacer crear, crecer ese proyecto que en verdad no estaba en su mejor momento. Es lo que yo entiendo. A mí me encanta mucho, no, yo lo he dicho y la gente lo ha tomado de que a veces como mal. A mí me encanta ver las entrevistas de Don Roberto. Claro, me gusta mucho el concepto de Roberto. Tiene una chulería chévere. Entonces, yo decía, y hace un tiempo, recuerdo que lo dije casi cuando entraba aquí, que yo, tú sabes que a veces la gente en el coro, los fines de semana se van para un colmadón. Pero el que no se va para el colmadón y se sienta a ver Robertico, es como que la misma chercha. Sí, es lo que yo entiendo. Entonces, él logra conectar con la gente y ojalá que venga con la intención de hacer televisión y no de buscar una pantalla para exponerse en esta época de política. Es lo que yo creo, tanto él como el Boli. ¿Tú crees que eso? Yo claro que sí, yo entiendo que debe la ser. La campaña se arrecia en abril. En abril va a arreciar y él va a faltar. Porque él va a estar político. Pero ya él va, pero incluso me dicen que él ni siquiera estuvo las dos, tres horas domingo. No, o sea, no que, lo tuvo. Pero se entiende, yo, bueno. No, es que lo que dice Wanderly es así, porque está un ratico ahí, no le veo. Debe darle respeto a su público. Claro. Vamos a una pausa, Kenny, muchas informaciones. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hablar de María Luisa. María Luisa tiene que bajarle dos contra Gaby de Sangre. Así que tú no vas a buscar a Biomanita. Te voy a dar un consejito. Alex Mato ya dijo ya. El jueves estaba en juicio. Que no se puede mezclar. Se liberó ya de AJ de Management. De eso. Amelfis. ¿A quién pertenece esa empresa, Kenny? Espérate, de Amelfis Díaz. Entonces, pero lo vamos a tratar todo así. Vamos a hablar de Rochi RD. Soberano. Vamos a hablar de Soberano. Tenemos muchas informaciones del día de hoy. Y Garaje Producciones, Charlie San Miguel, ya no será el productor de Es Temprano Todavía. De eso hablamos también. ¡Vámonos! ¡Que hay mucho chisme!